y estamos con la final del Final Four, donde Estudiantes se consagró campeón tras derrotar en la final a Central Córdoba por 71-59 y festejar de esta manera su primer título regional al consagrarse en el torneo argentino de clubes, la ex Liga C. Un sólido trabajo tuvo el equipo de calle Monteagudo, dirigido por Gustavo Gaete, con la experiencia de Javier Esquivski, 47 años para el chaqueño, ya afincado aquí en nuestra provincia, el aporte de Matías Palacios, el base salteño, también lo que pudo dar Daniel Pomares y más la juventud de los mellizos Echavarría, cristalizaron este sólido andar que tuvo Estudiantes, que también es protagonista en la liga local. Felicitaciones para las Hebras, entonces, campeones del regional de clubes. Ahí están los festejos en la noche del domingo para ganar brillantemente este Final Four y recibir el trofeo de campeón de parte del subcampeón, precisamente, de parte de la gente de Central Córdoba, que fue un dignísimo rival. Vuelta olímpica, festejos y las congratulaciones para Estudiantes, campeón de la Liga C. Sí, la verdad que un partido durísimo, como son las finales. La verdad que bueno, ellos hicieron un torneo bárbaro también. Sabíamos que nos iba a costar, pero bueno, estamos confiados, digamos, en lo que nosotros podemos dar, así que, bueno, contento por todo esto, la verdad. Bueno, Javier, ¿qué sabor tiene este título? Uno más aquí en Tucumán. Sí, la verdad que muy agradecido por todo, porque soñar con esta edad que uno tiene y volver a festejar y volver a sentir todo esto como en un principio cuando jugaba al básquet, no tiene precio, ¿entendés? ¿Cuántas vueltas tenés en Tucumán? Un montón. Pero Tucumán, Bebé, Mitre. Sí, por todos lados, ¿me entendés? Yo ya creo, ya tengo 47 años, así que imagínate muchas vueltas. Pero esta creo que tiene un sabor aparte por el hecho de volver a encontrarme con mis amigos del club, ¿me entendés? Y poder coronar esto con un buen juego, ¿me entendés? Y una buena unión de grupo es algo impagable. Pudieron amalgamar toda la experiencia de algunos jugadores con la juventud, de los mellizos, de la gente que viene por debajo. Sí, la verdad que se hizo un buen combo. Creo que todos los equipos necesitan esa cuota de experiencia y juventud para ponerle intensidad también. Déjame que salude a Central Córdoba, un dignísimo rival. La verdad que por algo están los cuatro también del torneo local y sabíamos que iba a ser duro, no esperábamos menos. Pero bueno, a toda la gente de Estudiantes, muchísimas gracias, a mi familia, a mi novia, a mi vieja, a mis abuelos que están allá arriba, que me inculcaron valores para poder estar al frente de este proyecto que hoy se corona. Gracias a Dios.